PINI, Instituto de Nueva York. Primeras impresiones. Vestido de satín, corpiño plisado, peplum asimétrico. ¡Perfección! Este maniquí es feroz. Gris y blanco, línea A. ¡Y esa costura en el cuello! ¡Oh! ¡Y este es mi vestido favorito! ¡Debo tenerlo! Señorita, si no va a comprar nada, ¿podría hacerse a un lado? ¿O irse a otro lado? Me encantaría ser parte de ese mundo. ¡Oye! ¡Oye! Yo odio mojarme. Cuatro, tres, dos, uno. Hogar, dulce hogar. ¿Mate? No ahora. Perdón, Bloomingdale. Esto es mucho mejor. Tarea de diseño. ¿Por qué Pini me escribiría? Mademoiselle Fairchild, es con placer y anticipación que el Instituto PINI de Nueva York ha decidido ofrecerle una entrevista para un lugar becado en nuestro curso de otoño. ¡Sí! Es grandioso, mi oportunidad. Mi entrada al mundo de la moda. Prêt-à-porter, Calle Savillé, Milán en mayo. ¡Sí! Jamás te perderé, carta de PINI. Te amo. ¿Papá? Contesta, contesta, contesta. Papá, jamás vas a creer lo que me pasó. ¿Estás bien, pequeña? Tengo una noticia impresionante que va a cambiar mi vida. Cuéntame. Me invitaron a una entrevista en PINI para el curso nuevo. Eso es increíble, cariño. Me encantaría estar contigo ahora, pero tengo doble turno hoy. Estoy muy orgulloso. ¿Cuándo es la entrevista? 9 de septiembre. Y la mejor parte es pero, que... Pero, cariño, eso es mañana. ¡Debo colgar! ¡No puede ser! ¿Qué voy a usar? ¿Qué voy a decir? Debe ser elegante, pero una elegancia casual. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡El libro debe ser perfecto! ¡No, no, 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 no! Bueno, cálmate, Michelle. Creo que ya sé qué tengo que hacer. Hey, Sam, hi, B-I-N-Y.
mini shorts, suéter simple, zapatos rojos con estilo, un combo ultra genial. Playera y un buen corte de cabello, pantalones de mezclilla y esos zapatos lo unen todo. Genial. ¿Aretes de aro? ¿Pants blancos con tacones rojos? Chicas, ¿de casualidad saben dónde está la oficina de Madame Forbes? ¿Qué haces aquí? Creo que te equivocaste de lugar. ¿O de ciudad? Sí, de ciudad. ¿Es una bolsa Armani falsa con unos zapatos Gucci falsos? Son pestañas falsas con una personalidad falsa. ¡Oh! Te salvó la campana. ¡Ah! ¡Ah! Soy Sam, ¿no? Agradecerle a la Academia de la Moda por este premio. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Loca a las 9 en punto. Déjeme presentarme con usted. Mi nombre es Rania Forbes. Soy la directora de Pini. ¡No! ¡Lo siento tanto! Ya veo. Pero, ¿la entrevista no ha empezado aún? Au contraire. Ya lo hizo. ¿En qué año Pierre Cardin creó su famoso vestido burbuja? ¿1726? ¿1926? ¡Espere! No lo sé. ¿Y cuáles son las notas del séptimo acorde en re menor? Pues, re menor. Bien. Re. Fa. La. Si bemol. Perdón. Do bemol. Re bemol. La bemol. Si. Sol. Fa bemol. Las nombraste todas. ¿Quieres reducir las opciones, por favor? Sí, bemol. Respuesta final. Es un do, señorita Fairchild. ¡Eso dije! No, no lo dijo. ¿Esto es catsup? Gracias por venir a verme. Le haremos saber nuestra decisión en poco tiempo. Una cosa más. Su vestido, ¿dónde lo compró? Lo hice yo misma. Arruinaste tu vida, Michelle. Hola, papá. Hola, corazón. ¿Cómo estuvo la entrevista? Pues, la describiría como el peor momento de toda mi vida. Pero ni siquiera eso es suficiente. Oh, cariño, lo siento tanto. Está bien, papá. Al menos lo intenté. Aguarda, ¿sí? Tengo otra llamada. Soy la directora Forbes. Quería platicar de su solicitud. Pini, Instituto de Nueva York. Segundas impresiones. Shoop, 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 sh
by the side. Today's the day I make you mine. Buenos días, papá. Preparé el desa... Ups, perdón. No te preocupes. Pasemos al plan B. ¡Sí! Tengo sobras de pizza. Jamás fallan. ¿Estás bien, corazón? Te ves muy despierta esta mañana. Sí, hoy es el gran día. Las primeras impresiones en Pini fueron un poco... pues... pero hoy tiene que ser perfecto. No. Sí. No. ¿Cómo me veo? Cariño, te ves perfecta. Gracias, papá. ¿Te lavarás los dientes de nuevo? ¡Ups! ¡Baño! ¡Qué tonta! Bueno, Michelle, tu nueva vida comienza hoy. Hola, debes ser la chica nueva. Soy Sam. Te mostraré la escuela. Hola, soy Michelle. Me pareces familiar. ¿Ya nos conocemos? No lo creo. No sé por qué, pero algo en ti me recuerda a la soda. Sí, claro. Como sea. Sígueme, te mostraré el lugar. Vamos, súbete en el Derway. No creo que sea buena idea. ¿Ah? No. ¿Tu Derway está por allá? ¿En serio? ¿Ese es mío? Gracias. Puedes empezar, Sam. ¡Vamos! ¡Claro! ¿No? ¡Es genial! Ya llegamos. Ahora, ¿en cuál habitación estás? ¡Wow! Tercer piso, habitación C. Creo que estás enfrente de la habitación de Julia. ¡Buena suerte! ¿Quién es Julia? ¡Adiós! ¡Loca! ¿Perdón? ¡Horror! Necesita ropa nueva. ¡Qué grosera! ¡Como sea! ¡Adiós, Eva! ¡Salúdame a mamá! ¡Hola! ¡No puede ser! ¡No lo digas! ¡Eres la chica nueva! ¡Soy Tasha y tú debes ser mi nueva compañera! Eso creo. Soy ¿Cabello rosa como accesorio para un robot? ¿Quién en el mundo le pondría cabello rosa a un robot? Estilo de cabello raro y rosa pero brillante, atuendo inusual pero con actitud. Tus características no coinciden con nada en mi base. Significa que eres nueva. Hola, soy Lilith. Soy Michelle. Bueno, Tasha, Michelle, la ciencia de la moda nos está esperando, amigas. ¡Salgan de mi camino! Parece que a Tonta y a Boba se les pegó una goma de mascar. ¿En serio? ¿Quieres empezar una guerra antes del almuerzo? Bueno, como comprendo que eres la niña nueva y... yo soy una persona muy linda y generosa, voy a probarte para que entres a nuestro equipo. No, estoy bien. Gracias de todas formas. No tienes idea de lo que haces. ¡Chica, qué valiente! Acabas de rechazar a Julia en su cara. Así que ella es Julia. Bienvenidos, estudiantes. De nuevo, Pini abre las puertas a una nueva generación de... Sigue soñando, cariño. Julia no deja que nadie se le acerque a Will.
¡No lo puedo creer! ¡Te está viendo! Chica, creo que me harás reír todo el tiempo. Y ahora, para recibir el premio honorario de Pini del año pasado, Julia Cooper. ¡Gracias! Oh, es un honor aceptar este premio por... ¿No lo sé, villanésima vez? Para mostrarles mi aprecio a todos. Hasta a los estudiantes nuevos. Este año haremos una fiesta de bienvenida muy especial. Así que usen sus mejores atuendos y los veremos esta noche. ¡Guau! Me pregunto cómo Julia convenció a Madame Forbes de hacer una fiesta después de la que hizo el año pasado. A mí no me gustan las fiestas. Sí, Lil, el punto de ser adolescente es socializar. Oye, soy muy buena socializando. Claro. ¿En qué escuela ibas? Escuela Preparatoria de Moda Innovadora de Nueva York. La epidemia. ¿La epidemia? ¿Epidemia? ¿En serio, chica? A los directores se les acaban las ideas. Pues bueno, dejando los nombres raros de lado, ¿por qué escogiste Pini? Pues, Pini es la mejor escuela de moda. Para una niña que quiere estar en la industria de la moda, este es el lugar perfecto. Y me dieron una beca. ¿Qué? Chica, debe ser la primera y única niña en la historia de Pini que consiguió una beca. ¿Tus padres trabajan aquí? Pues... No lo digas. Tú debes ser la hija secreta de Madame Forbes. ¿Qué? No. Solo pasé la entrevista y Madame Forbes me ofreció una beca. Tiene sentido. Bueno, cabello rosa, debemos asistir a una fiesta. Los globos se reventaron por allá. ¡Replácenlos! ¡Oye, tú! ¿O te diviertes o te vas de la fiesta? ¡Genial! ¡Es una diosa! ¿Qué? ¡Eso es estilo! ¿Por qué todos están mirándome? ¿Me senté en algo? ¿Tengo algo en mi vestido? ¡No puede ser! ¡Tengo brócoli en mi diente! ¡Relájate! ¡Solo impresionaste a todo el mundo! ¿Yo? ¿A ellos? Y Michelle, sería grandioso que te unieras a nuestro equipo. ¿Con quién estás hablando? ¿Con Michelle? Te dije que trajera tus lentes. ¡Esto es algo irreal! Calma, Michelle. Este es solo el comienzo. Vaya, vaya. Miren a la nueva mascota. ¿En serio creíste que ibas a encajar con Tonta y Boba y este vestido que obviamente es falso? ¿Es lo que tienes que decir, Julia? ¡Ay, por favor, cállate! Oye, no puedes hablarle así. ¿Chantel? Es solo un poco de poncha de frutas en mi cabello y mi vestido. Fácil de limpiar. ¿Sabes qué? Creí que te habías molestado mucho. Y... aquí estamos. Annabelle. De hecho, me llamo Michelle. Como sea. ¿Qué es lo que ves? A ti y a... mí. Eres un genio. ¿Y sabes qué? Al final del semestre, solo estaré yo. ¿Y eso significa...? Significa que no perteneces aquí. ¿En serio creíste que el cabello rosa era algo aceptable en Pini? Mírate. ¡Tata!
Y ella insultó mi cabello rosa. Tranquila, se lo dice a todo el mundo. Es como un disco rayado. Cielos, ¿cuál es su problema? No le gusta la competencia. ¿Y qué? ¿Me va a declarar la guerra o algo así? Creo que te acaba de declarar la guerra. INI, Instituto de Nueva York. El secreto. Patéticas. Exacto. ¿Sabes? Mi padre me dijo una vez, si no puedes vencerlos, sube a tu Ferrari y úneteles. ¿Tu papá tiene un Ferrari? 3. De hecho, son de mamá. ¡Qué coincidencia! Mi madre tiene 4 Ferraris y un Lambo para los fines de semana. ¿Qué puedo decir? Se gana mucho en la manicura. ¿Para los fines de semana? ¿Cuántos salones de manicura tiene tu madre? 14. Sí, que es increíble. Solo en el lado este de la ciudad. ¿Cuántos autos deportivos italianos tiene tu padre, Michelle? ¡Mimi! 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 Oye, ¿el conserje te está llamando, Michelle? Debe creer que es alguien más. ¡Su nombre no es Mimi! ¡Señor! Bueno, eso fue raro. Tal vez perdió la cabeza. ¡Claro que perdió la cabeza! ¿Qué clase de persona cuerda querría ser conserje? No hay nada de malo con ser un conserje. Pues es bueno que tú lo creas, cariño, porque con tu talento necesitas un plan de respaldo. ¡Limpieza el pasillo 4! Tienes razón en algo, Rita. Hay mucha basura en el pasillo. Definitivamente huele a basura. Vamos, chicas, llegaremos tarde. La campana sonará pronto. ¡Mimi! Oh, perdón, creo que no quieres que te diga así aquí. ¿Tu apodo de bebé te avergüenza? Sí, bueno, no, digo, bueno, es que eso no es lo que me avergüenza. ¿Qué es? ¿Yo te avergüenzo? No, no es eso, papá. Es que quiero ser como todos los demás en Pini y soy la única con un padre que trabaja aquí. Bueno, corazón. Sé que es difícil empezar en una nueva escuela. Será nuestro secreto. Ni siquiera te voltearé a ver. Gracias, papá. Sí, nuestro pequeño secreto. ¡Ah! ¡No es cierto! ¡Lo es! Esta es la tierra que necesitaba echarle a Michelle. ¿Me las va a pagar? Así podré destruir sus sueños en 1,000,000 de pedazos de tela de segunda clase. Eso suena como uñas en un pizarrón. ¿Qué pasa, Lils? ¿Ves a tu burrito como si te fuera a morder? Odio el día del burrito. ¿Por qué no traes tu almuerzo los martes? Escuché a Julia burlarse de alguien que traía su almuerzo. Dijo que solo los pobres traen almuerzo. ¿Qué? Ser pobre no debería ser algo por lo que te avergüences. ¿Ah? Tengo que decirles algo. Está bien, Rarita. ¿Qué pasa? Tal vez no debería. ¿Y si no quieren ser mis amigas después de esto? ¡Habla ya, chica! ¿Crees que queremos ser amigas de alguien que nos guarda un secreto? Bueno, bien. ¿Recuerdan esta mañana cuando el conserje estaba gritando Mimi? Sí. Pues, yo soy Mimi. ¿Tu secreto es que tu verdadero nombre no es Michelle? No, soy Michelle. ¿Tu secreto es que tienes muchas personalidades?
mi nombre real es Michelle. Mimi es mi apodo. ¿Eh? Y el conserje es mi papá. En serio, odio el día del burrito. Olvídalo, eso no es importante ahora. Lo que importa es que sabes que a Tasha y a mí nos agrada sin importar qué. Algo como que tu papá sea el conserje. No nos importa. Es cierto. ¿Por qué no nos lo dijiste desde el principio? Creo que sentí que todas las personas de Pini vienen de una familia rica, hasta ustedes. Y yo quería encajar. Oye, al menos puedes ver a tu papá. El mío siempre está trabajando. Es cierto. Creo que tengo mucha suerte. Pero aún es un secreto, ¿sí? ¿Promesa? ¡Promesa de meñique! Yo sé un secreto. 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 ¡Deja de distraerme! ¡No va a funcionar! Yo sé tu secreto sobre tu querido y amado padre. Y le voy a decir a todo el mundo la verdad. ¿Michelle? ¿Estás bien? Solo déjame sola. Necesito un minuto. ¿Michelle? Sé tu secreto y lo voy a poner en Twitter para que lo sepa toda la escuela. ¡Que lo sepa el país! ¡Que lo sepa el universo! Si consigo recepción. ¡Oh! ¡Fairchild! Solo estás postergando lo inevitable. Tengo muchos celulares. ¿Fairchild? ¿Por qué haces esto? ¡Hace un segundo! ¡Yo tenía mi teléfono celular en la mano! ¡Y después estaba destrozado! ¡Es todo, Michelle! ¡Fuera de la cancha! Y tú también te vas, Julia. No se aceptan teléfonos en mi clase. Ay. Chica, saliste corriendo de la clase. ¿Todo bien? Oye, ¿qué sucede? Creí que acordamos no tener más secretos. ¿Eso les dio el derecho de decirle mi secreto a Julia? ¿De qué hablas? Lil, ¿de qué está hablando? Por primera vez no tengo ni la menor idea de lo que dicen. Sí, no tienen la menor idea de qué es traicionar a tu amiga con... ¡con ella! Aunque es entretenida esta pelea de gatas, tengo que admitir que me siento insultada. ¿Creíste que sacaría mi información de tontolina y bobalina? Por favor, tengo espías en toda la escuela. ¿Y sabes qué más? Tweet, tweet, tweet. Un pajarito. ¡Escuchen! Tengo algo que decirles. ¿No? ¿Conocen al sujeto que todo el mundo llama conserje? Pues, tiene un nombre. Se llama James. Y tiene un apellido también. Fairchild. Igual al mío. ¿Saben por qué? Porque es mi padre. Y estoy orgullosa de él. Y no solo es el mejor padre del mundo. También es el mejor conserje. ¿Alguien que quiera decir algo al respecto? Gracias, cariño. Lamento haber dudado de ustedes, chicas. Considéralo olvidado. Pensándolo bien, te pediré prestada esa súper linda blusa azul para el viernes en la noche. Eso me ayudará a dejar todo en el olvido. ¿Me prestarás la blusa, cierto? ¿Saben algo gracioso? No creo que a nadie le importara que mi padre sea el conserje. Bueno, es que nadie dijo... ¡Ay, fuiste tan valiente al revelar tus orígenes humildes! Mis espías te observan, Michelle. Y yo te observo. ¡Ups!
¡Cállate, Tori! ¡Mis espías te observan, Michelle! ¡Y yo te observo! ¡Sí! ¡Fue grandioso! Hay algo especial en la chica nueva, Michelle. Es cierto.